Va a cobrar el portero del América. Nelson Ramos toma carrera, dispara al marco. ¡Oh! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol! ¡De América, 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 América! ¡América, América, América, América! ¡Gol! ¡De Nelson Ramos! ¡Pena máxima! ¡Camiseta número uno para Ramos! No, 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 José Fernando Cuadrado, no hay nada que hacer. El balón junto a la red. Se empata el clásico. Uno para Deportivo Cali, uno para América, en el Coloso de Palma Seca. Comenta Juan Felipe Cadavid en el fútbol profesional colombiano. Señoras y señores, pierde Millonarios 2-0 con el equipo Atlético Huila, pero aquí puede venir el descuento. Frente a frente, cara a cara, los arqueros. Estancio para evitar. Nelson Ramos para mandar a guardar. Aquí Ramos, se impulsa Ramos con pierna zurda. ¡Abajo, gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡De Millonarios! ¡Gol de Millonarios! ¡Gol de Millonarios! ¡Ese es! ¡Ese es Nelson! Nelson Ramos, de arquero a arquero, bien cobrado a ras de piso. El arquero Stasio que muerde el anzuelo y bien para definir para el descuento de Millonarios. Señoras y señores, a los 38 minutos de juego del primer tiempo, Millonarios tiene uno, Huila dos. Cobra el arquero Ramos sin ningún problema, a pesar de que el arquero se tiró para ese mismo costado. Dejar salir a un portero para no cobrar. Sí, no, no, no. Sí, pero eso lo digo porque en un partido anterior él no cobró. Entonces, ahora va a cobrar, ahora sí está libre. Nelson Ramos. Portero contra portero, barrera por la mitad, el marco. ¡Qué golazo! ¡Pero qué golazo, golazo, golazo! ¡Golazo! ¡Golazo de Nelson Ramos! ¡Gol de Fortaleza para el descuento! ¡No, no, 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 Mina! No hay nada que hacer, el balón junto a la red y aquí en el 12 de octubre, Cortuluá tiene 2, Fortaleza 1, comenta Diego Rueda en Win Sports, el canal que todos queremos. Golazo, como lo relata Ramiro, no sé, unos 30 metros me parece, ya nos lo van a decir los muchachos aquí en la producción, es un golazo. Va por arriba de la barrera, el arquero está bien ubicado en el otro palo, se lanza, no alcanza a llegar. Al que le da una buena luz. Muchas opciones creadas por Fortaleza a lo largo del partido. ¿Será que la ruedan o Ramos pelota cobra? Quieta y pelota en movimiento, Fortaleza. Sí, muchas. Pero no hubo efectividad, como decía el patrón. ¡Nelson Ramos! ¡Qué golazo! ¡Pero qué golazo! ¡Fortaleza, Fortaleza! ¡Atesado! ¡Gol! De Nelson Ramos, de portero a portero, liquidó al uruguayo. No fue la primera, no fue la segunda, pero sí la tercera. Llega el descuento. Huila tiene 2, Fortaleza 1, comenta Campolía, Serán Junior. Creo que la pelota pega en el hombro de uno de los hombres de la barrera, pero lo había intentado durante todo el partido Nelson Ramos. La primera era más favorable a su perfil, las otras dos, incluida esta, perfil un poco más complicado, pero le pega bien. Nelson Ramos se tiene muchísima confianza, la pelota pega en la barrera, eso hace parte del juego también, y logra el descuento Fortaleza.
Ojo con esta, que puede ser golazo aquí. Y sería el que golazo, oiga. Nelson Ramos puso la bala en el rifle para pegarle. Nelson. Nelson Ramos, pierna izquierda. ¡Golazo! Salió el sol en forma de gol para traer calma y paz ante una posible tormenta. Ramos, de pelota quieta, la manda a guardar para un golazo. El golazo de la noche, 16 de juego. Boca Juniors 1, Barranquilla 0. Camilo Sixto en Wings Sports Bar. Golazo. Se lo habíamos cantado, lo tiene calcado. Es el décimo gol que convierte en su carrera deportiva el gran Nelson Ramos, arquero goleador. Calcado, se lo hizo igual al Atlético hace 8 días, justamente la primera fecha, y lo repite. Carlos Alemán en Wings Sports Bar. La primera del compromiso llega rápidamente desde la pelota quieta, desde un lanzamiento desde el punto penal.